Estás estudiando ingeniería eléctrica, Estoy estudiando ingeniería ¿no? eléctrica, correcto. En. En ECIME Ajá. Zacatenco, IPN. Y ya vas a acabar sexto semestre. Voy en sexto semestre, son 9 semestres de la carrera. Ajá. Pero Depende, quiero que ¿no? me digas cómo sientes la carrera. Tú. ¿Cómo? Mira, justo apenas me había puesto a pensar que mi carrera no es difícil. Okay. La verdad es que mi carrera no es difícil, o al menos yo no veo que sea difícil. Como cualquier otra ingeniería tiene sus dificultades, y más si no sabes cosas, o sea, no sabes matemáticas, no sabes, vaya, esas cosas como base, si no las Ajá. tienes, se te va a hacer difícil, obviamente. Ajá. Pero realmente la carrera en sí no es difícil, güey. O sea, tiene sus... Es teórica, sí, también es muy práctica, pero la parte teórica la puedes comprender sin problemas, siempre y cuando lleves de verdad el nivel. O sea, si tú fuiste a la prepa, si tú cursaste bien la prepa, y llegas ahí y tienes esas nociones, sí la armas. Pero independientemente de que, por ejemplo, tú hayas estado en electricidad, o sea, gente que tuvo otra Obviamente, carrera, se te hace un poquito más fácil, pero porque ya alguien tienes que ciertos no, conceptos. Pero ¿sí quizá alguien crees que que no, el... sería muy nuevo para esa persona. Pero lo que tiene al menos la carrera es que en los primeros, ¿qué te gusta? 3 semestres, sí te meten cosas de que álgebra, ¿no? Te meten física. Y luego hay una materia que es física, a fin de cuentas, electricidad y magnetismo. Entonces, lo tienes que ver sí o sí. O sea, para que vayas nivelándote con los demás, ¿me entiendes? No es como que te agarren tampoco como Como muy en la... muy Ajá. de lo más difícil desde el principio. Exactamente. Okay. A fin de cuentas, es difícil porque te exige mucho. También depende de de los profesores, de tu suerte. Pero te exige mucho. Si tú no eres una persona que no le gusta hacer las cosas, pues te cuesta más. O pone tú que no te cuesta, pero tampoco te va tan chido. Okay. O O sea, sí, sea, medio de ajá, y justo yo hablaba con un amigo, está cursando la misma carrera que yo, y aparte ahorita está cursando, o sea, está cursando 2 carreras. Una ahí y otra, o sea, esa, ingeniería eléctrica ahí en CIME, y electrónica en FES Aragón. Okay, ese güey no Y vive solo, vive con sus ¿cómo? papás. Sí. Y no, qué cabrón. Sí, no, pero Pero igual aún lo así, o respeto sea, mucho. ajá, Sí, sí, viva sí. solo, o Sí, sea, sí. si viva solo todavía es más impresionante, Sí. No pero dormiría, sí, pero aún así, de repente me dice que se va a chambear y así, o sea, ese güey, sí, órale, sí, dices pero sí qué me cabrón, dijo ¿no? que el nivel es muy distinto, al menos en esas carreras, o sea, las carreras pues, son Son similares, similares. pero sí el nivel es muy distinto. O sea, es más alto para ustedes. Dicen que incluso él siente que al convivir con los demás es como si fuera la secundaria. No, de Sí, plano. O sea, sí lo o sea, siento. Sí. O muy... sea, sí es una gran diferencia. Ahí tal cual es hacer las cosas para pasar. No necesitas ni siquiera aprender. Okay. Digo, él creo que todavía va un poquito empezando, va a poner tu tercer semestre de electrónica. O sea, en la electrónica. Ahorita va en sexto conmigo, En la FES. pero en la FES va en tercer semestre. Pero aún así, ya tercer semestre yo acá ya la estaba sufriendo un poquito. Digo un Okay. poquito porque pues también como que hasta eso me han tocado semestres nivelados. Okay, De uno que culero y a lo uno. mejor, no, sino de que la mitad de las materias son tranquis, o sea, sí son materias como pesadonas, pero pues tranquilas. Y la otra mitad sí son más exigentes. Va más o menos así. Pero ¿cuántas materias llevas por semestre? O sea, ¿son casi las mismas o no? O si Casi hay. siempre son 6, creo. No son tantas. Casi siempre. Pero con Bueno, esas aparte meten una tienes. más. Sí, no, definitivamente. Hay güeyes que se adelantan más. Hola, ver. Pero yo lo veo innecesario. O sea, la neta, pues, sí la armas. O sea, sí, de que se puede. Pero pues, hay veces en las que ya dices, lo haces más por querer pasar Okay. que por de verdad aprender. O sea, y se nota mucho. Yo entiendo que hay materias que dices, a ver, ¿para qué pits más servir economía? No, o sea, yo lo entendería por esa Sí, parte. sí, sí. Para Pero, ustedes. ajá, sí, Ajá. no, o sea, para un contador, o a lo mejor otra cosa sería, ¿no? Pero, o sea, para nosotros, sí, obviamente tendrá su porqué te la dan. Pero sí Pero a dices, fin de cuentas ya. hay gente que dicen, ¿yo para qué quiero saber economía? Okay, ¿No? okay. Entonces la barquean. Okay. ¿Sabes qué es barquear? No.